Estamos. There we go. Okay. Good evening, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. I'm fine. Thank you. Excellent. Really happy to hear that, Vivian. Sorry, teacher. Oh, no, thank you. Thank you, Vivian. I'm really happy to hear that you are fine. That's great. Muchas gracias, Vivian. Me alegro mucho escuchar que está bien. ¿Cómo estamos con los ánimos? Ya vamos por segundo día de la semana. Esperemos que ya nos sintamos mejor, ¿verdad? Creo que a veces nos cuesta un poquito arrancar la semana, pero qué bueno que estemos acá otra vez. Muchas gracias, guys. Thank you for being here one more time, one more day. Today we are going to talk about some new subjects, some new topics that we have. Vamos a hablar este día de algunos temas nuevos, guys. Les agradezco mucho su asistencia, como siempre, ¿verdad? Puedo ver que ya habemos bastantes, ya vemos prácticamente 20 asistentes, así que estamos muy bien. Vamos a esperar unos segunditos más a que entren nuestros demás compañeros, ¿verdad? Así que ya casi vamos a iniciar. Very good. Ya estamos bastantes, ya estamos por acá. Está Carlos, Julio, Claudia, Ingrid. Ya estamos la mayoría por acá. Buenas noches a todos. Ya listo. Buenas noches, Julio. Excelente. Gracias, gracias, muchas gracias, Julio. Ya estamos listos para nuestra clase del día de hoy. Ok, guys. Bueno, creo que ya estamos prácticamente la mayoría, así que les voy a compartir la pantalla, ¿ok? Vamos a empezar. There we go. Very good, guys. All right. So, today, bueno, antes de que comencemos, guys, me gustaría preguntarles, ¿cómo van? ¿Cómo están con sus actividades? ¿Están avanzando? Algunos me han escrito personalmente al WhatsApp. Yo les he estado contestando. Por allí creo que Carlos tenía un problemita con una actividad. Él estaba contestando las preguntas yes, no, utilizando el verbo to be. Y parecía de que teníamos un problema. Él estaba contestando bien, pero no le estábamos colocando el apóstrofe como era debido. En el teclado tenemos dos opciones. Tenemos un apóstrofe que tiene como una inclinación, tiene un ángulo, como así, algo así. Está como hacia un lado, ¿verdad? Está como acostadito. Y tenemos el otro que es rectecito. Entonces, cuando vayan a responder esas preguntas, pónganle el que es así, vertical, que es rectecito, para que no les dé ningún problema. Ese es un consejo que les quería dar. Porque Carlos estaba teniendo ese problema, ¿verdad? Y se lo tomaba como que era malo, aun cuando la respuesta de él estaba bien. Así que tomamos eso en cuenta. Y cualquier problema que tengan, ustedes saben de que ahí estamos, tanto yo como los compañeros, ¿verdad? Cualquier consulta que ustedes tengan, no duden en preguntarnos siempre. Ok, so, welcome guys, one more time. Muchas gracias por estar acá. El día de ahora vamos a hablar de estos nuevos temas. Básicamente estos temas son una continuación en el caso de los números. Tenemos una continuación, habíamos visto desde el número 1 hasta el número 10 y ahora vamos a continuar del 10 en adelante. Así que vamos a ver eso. Eso nos va a ayudar también en el aspecto de poder hablar acerca de nuestra edad y la edad de otras personas. So, today's topic is going to be numbers and
adjectives, I'm sorry, numbers and ages, and also adjectives, okay, adjectives. So va a ser números, edades y adjetivos, okay? Bueno, como cada día, pues tenemos nuestros objetivos, ¿verdad? We have the objectives for today. And for today, we have objective number one, that would be become familiar with the numbers from 11 to 100. Okay, vamos a hablar de los objetivos, de los números, perdón, del 11 hasta el 103. Como les mencionaba, hemos visto los números del 1 al 10. Vamos a continuar del 11 hasta el 103. Okay. All right. So we're going to talk about the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Okay. Vamos a hablar de nuestra edad propia, y también vamos a poder hablar de la edad de nuestros familiares, relatives and friends, amigos, ¿verdad? Nuestros amigos. That will be objective number one. Then we have objective number two. That would be learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Okay, nuestro segundo objetivo va a ser aprender adjetivos que nos ayuden a describir la personalidad y la apariencia de las personas. Ya vamos a ver más adelante cuál es la función de los adjetivos. Es exactamente la misma que en el español. Los adjetivos nos ayudan a describir a las personas, ¿verdad? Esa es la función de un adjetivo. Vaya, esos serían the two objectives for today. Those are going to be the two objectives for today. All right, so we are going to start with the numbers. Vamos a empezar con los números. And like I mentioned before, we have numbers from 11 to 100. Okay, tenemos los números desde el 11 hasta el 100. En este caso vamos a ver hasta el 103, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la lista, guys. Ya habíamos visto el number 1, 2, number 3, number 4, number 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, nos hemos quedado hasta ahí, hasta el número 10. Y el día de ahora, pues vamos a ver del 11 en adelante. Y vamos a ver algunos pequeños tips que nos van a ayudar a poder pronunciar los nombres de la mejor, los números, perdón, de la mejor forma, de modo que nos podemos dar a entender. Porque en ocasiones pasa que hay números que tienen una pronunciación similar y a veces eso resulta en confusión a la hora de expresarnos, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos tips. Vamos a utilizar lo que estábamos mencionando el día de ayer del syllable stress. Vamos a ver lo de el estrés, ¿verdad? En las sílabas. Y eso nos va a ayudar bastante a poder pronunciar las palabras de la mejor forma. Ok, so vamos a ver los números desde el 11 en adelante. Bueno, tenemos acá el número 11 sería 11. Then number 12, número 12. Número 13, that will be 13. Ok, ahí vamos a ver en un momento el stress de esta palabra. Luego tenemos el número 14, that would be 14. Como ustedes pueden ver, acá tenemos estos números agrupados en columnas. Acá tenemos los teens, que son todos los que terminan prácticamente en teen, como 13, 14, 15, que es el 15, 16, 16, 17, que es el 17, 18, y también tenemos el 19, okay, todos los que terminan en teen. Esa sería como una agrupación, hasta el número 19, y luego tenemos la agrupación de los 20s, ok, 20s. Eso sería de los números 20, ¿verdad? Entonces tenemos el 20, se pronunciaría 20 por 20. Por lo general se pronuncia como 20, como si no existiera prácticamente la letra T al final de la palabra, sería como 20, nada más. O tenemos 21, el número 21, por 21. Tenemos el 22, que es 22. Número 23, 23, por 23. Luego tenemos el 24, 24. Aquí, como ustedes ven, es una combinación, ¿verdad? De
el 20 y le agregamos los números que ya habíamos visto antes, del 1 al 9. Entonces, 21, 21, 22. Tenemos 20 más 2, 22. Luego, 23. ¿Ok? Vamos a respetar la pronunciación que ya habíamos visto antes, ¿verdad? Luego tenemos el 24, 24. Then, 25, 25. Luego, 26. That'll be 26. Then, 27. Y por último, acá en la columna de los 20s, we have 28 and 29. Esos serían los 20, ¿verdad? Del 20 al 29. Ok, ya cuando pasamos a la siguiente columna, es exactamente lo mismo, como ustedes pueden ver. Tenemos el número 30, que sería 30. Como les mencionaba antes, ¿verdad? En estos casos, tenemos esta palabra que inicia con la TH. Entonces, cuando tenemos una palabra de este tipo, la pronunciación sería el TH sound. ¿Ok? Se le conoce así. TH, como TH. Que sería como 30. ¿Ok? Ponemos la lengua un poco hacia adelante y decimos 30. No decimos 30, sino que sería 30. Tenemos 31, sería el 31. 32, ese sería el 32. Luego 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¿Ok? Es exactamente la misma dinámica. Tenemos el 20, el 30, and then we just add the number from 1 to 9, ¿ok? Solamente le agregamos del número 1 hasta el 9 para completar ese grupo de los 30s, ¿ok? Sería 31, 32, y es la misma dinámica, ¿ok? Luego, si se fijan, en la parte de los 40s, sería exactamente igual, ¿verdad? Tenemos 40, que es el número 40, luego pasamos al 41, y repetimos la misma dinámica de los dos grupos anteriores. Sería 41, exactamente como 31 o 21. Y lo seguimos repitiendo. Toda la columna acá tenemos 40. Sería 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. ¿Okay? Exactamente igual. Ok, ya como vimos acá nosotros la dinámica que tenemos que seguir, vamos a pasar a los siguientes grupos de números y la dinámica es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, a partir del 20, el 30, el 40, en adelante, sería prácticamente lo mismo hasta llegar al 100, ¿verdad? Entonces, si pasamos al 50, que lo tenemos acá en la parte de esta sección inferior izquierda de la pantalla, donde dice tens, acá tenemos 50, ¿ok? Entonces, este 50 sería el número 50. Si queremos hacer el número 51, seguimos la misma dinámica, sería 51. Luego, 52, 52. 53, 53. And so on, ¿ok? Entonces sería la dinámica. Exactamente lo mismo para los 60, ¿verdad? Sería 61, 62, 67, y así en adelante, ¿verdad? Hasta llegar al 70, que el 70 sería 70, ¿ok? Aquí otra vez, al igual que en el 20, la pronunciación es bastante parecida, ¿verdad? Entonces acá sería 71, 72. Prácticamente el sonido de la T no lo destacamos mucho, ¿verdad? Sería como si no estuviera presente prácticamente. Sería como 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, and luego llegamos al 80. Sería 80. ¿Ok? Ese sería el número 80. E igual, la misma dinámica. A partir del 81 sería 81, luego 82, 83, 84,
85 hasta llegar al número 90, que sería 90. Este, en este caso, sí se pronuncia como los anteriores, ¿verdad? Se pronuncia la parte de la T y al final sería 90. 91. Como 92, 93. Ok, entonces esa sería la pronunciación, guys, para estos números. Acabamos de ver desde el número 11, donde nos habíamos quedado, hasta el número 90. Ok, ya cuando llegamos al 100, aquí ya cambia, ¿verdad? Acá en este caso diríamos 100. Ese es el número 100. 100. Ok, y si queremos decir, por ejemplo, 101, diríamos 101. Es parecido a como lo decíamos acá, ¿verdad? Y hay dos formas en las que lo podemos decir. Podemos decir tanto 100 solamente. I'm sorry, we can say 101. Esa sería la primera forma. O podemos decir 101, como decir 101. Lo podemos decir de esa forma también. Esas son las dos formas en las que lo podemos hacer. Ok, ya el siguiente sería el 102, sería 102. Se puede decir así y también se puede decir 102, lo cual significaría 102. Así. Esa sería la forma, ¿verdad? Y nuestro objetivo que teníamos para el día de ahora es llegar hasta el 103. Y el 103 sería 103, o también 103. Entonces, esa sería la forma, guys, en la cual podemos pronunciar desde el 11 hasta el 103, ¿verdad? Okay, permítanme un momento, guys. Veo que acá tenemos un problema con Claudia. Hola, Claudia. Ok, guys, me gustaría preguntarles si me pueden escuchar bien, porque veo que acá hay alguien que no me estaba escuchando bien. Yes, teacher. Yo sí, yes, teacher. Yes. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much. Ok, so sí me pueden escuchar. Parece que en este caso solamente Claudia está presentando algún problema por ahí. Si gusta, intentemos desconectarnos. Okay, thank you, Josué. Thank you. All right. So, bueno, en el caso de Claudia, si tiene problemas, por favor, intentémoslo nuevamente y salga un momento, luego intente ingresar otra vez. Y porque parece que todos me pueden escuchar, ¿verdad? Así que all right. So, we are going to continue with this, guys. Do you have any questions about the numbers? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los números? Supongo que la mayoría ya los hemos escuchado, probablemente ya los hemos practicado antes, pero de cualquier forma, me gustaría saber si nos queda claro o si tienen alguna duda. Todo bien. All right. Thank you, Julio. Hola, yes. Teacher. Con respecto a ya seguir contando de 127, así se dice, o ¿cómo sería la pronunciación? Por ejemplo, 127. Correcto, sí. Perfecto. Muchas gracias, César. Ya le contesto. Permítame un instante, nada más. Sí, en ese caso, como usted comenta, César, sí, sería así. Sería 127. Para ese caso, sí, se tiene que pronunciar de esa forma, ¿verdad? Entonces, si usted quisiera decir, por ejemplo, digamos 150, solo sería 150. Lo hacemos de esa forma. Colocamos el 100, prácticamente 100, y le agregamos el número que queremos, que queremos decir, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quisiera decir 136, sería 136. Y así, ¿verdad? Simplemente 100, y le agregamos cualquiera de estos números que está acá. Y así. All right. Siempre, Edwin. Perdón, y siempre se puede decir I'm 28.
Sí, se puede. No hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Usted puede decir 121, 133, y no habría ningún problema. Okay, thanks. You're welcome. Yes, so please go ahead, Edwin. Hola, tenía una duda. Aparte de esas dos opciones de pronunciar los números del 100 en adelante, se puede, así como deletrear el número, como el famoso 911. Oh, sí se puede, Edwin. Claro que sí. Esa sería otra forma y es totalmente válido. Sí, usted lo puede decir de esa forma también. Como usted menciona, ¿verdad? 911 es un buen ejemplo, 911. O okay, puede decir, por ejemplo, 711 o cualquier combinación que usted guste y no hay ningún problema. Ok, thank you. You're welcome, Edwin. Ok, so we are going to continue, guys. Vamos a avanzar por acá a la siguiente presentación. Vamos, permítanme un momento. Ah, ok, aquí estamos. Bueno, acá, guys, les voy a poner en la pantalla una información que es bastante importante. Si ustedes recuerdan, el día de ayer estábamos hablando de el syllable stress. Estábamos hablando del estrés de las sílabas, ¿verdad? Y decíamos que eso nos ayudaba a pronunciar las palabras de la mejor forma, la forma correcta. ¿Ok? En este caso, yo les tengo una pequeña tabla de pronunciación de algunos nombres que tienden a ser confundidos. ¿Ok? En muchas ocasiones, a mí me pasaba bastante, a veces pronunciamos los números, en este caso, por ejemplo, el 13, como ustedes ven en la primera fila de la columna de la izquierda, el 13 es 13. ¿Ok? Acá está el estrés, es en la parte de la segunda sílaba. ¿Ok? Y tenemos el número 30, que es 30. ¿Ok? Si ustedes ven, para decir el número 30, el estrés se encuentra en la primera sílaba. Eso para el número 30. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros no agregamos el estrés a la palabra? Lo que pasa es de que en muchas ocasiones nosotros confundimos las palabras y nos cuesta más identificar cuál es la que nos están diciendo. En ocasiones nos pueden decir 13 y nosotros vamos a pensar que nos están diciendo 30. Entonces, acá es donde entra el stress. Si ustedes aplican bien el stress para los thin, como estábamos viendo, y para los, en este caso, estos otros números, va a ser mucho más fácil que nos podamos comunicar, ¿verdad? Entonces, para el número 13, el stress, al final de la palabra, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿ok? 13, 14, 15, si ustedes oyen, el estrés va al final de la palabra. Y para el otro caso, sería 30. El estrés al inicio de la palabra, ¿ok? Eso nos va a ayudar a poder comunicarnos y a poder entender mucho mejor lo que nos están diciendo, ¿ok? Entonces sería 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿ok? Aquí lo vamos a comparar. 14, 14, 40, 40, 15, 15, 50, 50. Y así, ¿verdad? 16, 60, 17, 70, 18, 80. Y así, ¿ok? Eso nos va a ayudar bastante, ténganlo en mente. Creo que es algo que les va a ayudar a ustedes bastante para poder comunicarnos de la forma más eficiente, ¿verdad? O creo que Claudia aún no nos puede escuchar. Ok. Bueno, Claudia, si gusta, Claudia, puede tal vez intentar reiniciar su dispositivo, ya sea que sea la computadora o el teléfono. Por favor, reinícielo y vuelva a intentarlo nuevamente. Esperemos de que así le funcione, porque parece que sí todos nos pueden escuchar. Ok, guys, so, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Parece que por ahora vamos bien. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, guys. Ok, so no questions. Very good, guys. Ok, so we're going to continue, guys. All right,
So, en este caso, el propósito de que veamos nosotros los números, como lo veíamos anteriormente en los objetivos, el propósito es el poder ser capaces de decir nuestra edad principalmente, ¿verdad? Entonces, acá tenemos para nuestra siguiente parte de la presentación, tenemos la pregunta, how old are you? ¿Okay? ¿Cuál es tu edad? Básicamente, eso es lo que nos está preguntando. Ok, creo que todos estamos bien claros, ¿verdad? Que para preguntar la edad se hace de esta forma. How old are you? Ok, porque en algunas ocasiones, al menos a mí me pasaba, cuando estaba comenzando con el idioma, que yo intentaba traducir todo de forma literal, ¿verdad? Entonces, yo a veces trataba de formar la oración diciendo, ¿cuántos años tienes? How many years do you have? Pero eso no es correcto, ¿ok? Eso no es correcto. La forma para preguntar la edad es how old are you, ¿ok? Creo que todos estamos claros con eso. All right, so aquí tenemos una pequeña descripción de qué es lo que significa la pregunta how old are you, ¿ok? So dice, when someone asks how old are you, they usually mean what is your age in years, ¿ok? Normalmente nos están preguntando cuando nos dicen how old are you? Normalmente nos preguntan cuántos años tenemos de edad, ¿verdad? Entonces acá tenemos un example el cual dice how old are you? Okay, y la respuesta es I am 20 years old or 28 years old. Esa es la forma en la que vamos a contestar. Ustedes ven, es el sujeto, luego tenemos el verbo to be, luego el número y el complemento que sería years old, ¿ok? Siempre le tenemos que agregar esto, years old. No podemos decir solamente I am 28 years, porque eso no sería válido. Sería 28 years old. En algunas ocasiones también podemos decir solamente el número. Por ejemplo, podemos decir I am 28 o I am 40 o I am 30, just 30, ¿ok? Entonces lo podemos decir de las dos formas, ya sea I am 28 years old o podemos decir solamente I am 28. Eso sería un poco más informal, por así decirlo, pero también es válido, ¿verdad? Así que tenemos las dos alternativas para decirlo. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, guys, con respecto a esto. Me imagino que pues ya todos lo manejamos bastante bien, pero igualmente, si tienen una pregunta, por favor, no duden en siempre consultarlo, ¿verdad? Gadiel, disculpe, me perdí un poco en la lámina anterior. Ah, ok, no hay problema, vamos a ir para atrás. Era... acá. Sí, era, aquí era el punto del estrés. Exactamente, sí, esta es la parte del estrés. Ah, ok, gracias. Sí, entonces, por acá, Claudia, lo que estábamos hablando, es que el estrés nos ayuda nada más, ¿verdad? A poder comunicarnos más efectivamente, ¿verdad? Entonces, si usted ve, esto es un pequeño consejo para que lo podamos hacer bien. Todo este grupo de los teen, como 13, 14, 15, hasta el 19, el estrés está al final de la palabra, está en la segunda sílaba, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a poder ser capaces de pronunciar la palabra mejor y a la vez poder ser capaces de que las personas nos entiendan de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, para este grupo al final y para este otro grupo estábamos diciendo que el stress está en la primera sílaba. Eso es lo que estábamos comentando. Thank you. You're welcome, Claudia. All right, so that will be what we have about the age. Esta es la forma en la que lo hacemos, guys. Así como preguntamos la edad, y como ustedes ven, aquí estamos aplicando lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Tenemos las information questions y tenemos una respuesta en este caso, que es también una respuesta utilizando el verbo to be, que es lo que habíamos visto anteriormente, ¿ok? All right, so we have the conversation model. Tenemos la conversación modelo. Acá tenemos esta pequeña conversación. A mí me gustaría compartirles el audio. Esto es algo que se encuentra en la plataforma virtual.
para los que ya lo han visto, van a notar que es exactamente igual. Y para los que no, pues lo vamos a ver por primera vez todos juntos. Así que les voy a reproducir el audio para que lo podamos escuchar todos juntos, ¿ok? Así que acá vamos, guys. Permítanme un instante nada más. Vamos a ver acá qué sucede. Okay, just a moment, guys. Share sound. Okay, so here we go. Okay, guys. Ok, guys, so here we go. Voy a poner el video y ustedes, por favor, me dicen si lo pueden escuchar bien. Aquí vamos. Numbers and ages. Aquí vamos. 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. Okay, guys, se lo voy a poner 11. Otra vez. Permítanme un instante. James, we call him... A quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen. Okay, guys, me gustaría saber si todos pudieron escuchar el audio correctamente. Yes. Okay. Yes. 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 Thank you so much, guys. I appreciate that. Okay. Bueno, como ustedes pueden ver, acá estamos un poco de práctica de listening, ¿verdad? Sobre una pequeña conversación sobre la edad. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente parte del video, la cual trata de los números, para que ustedes lo puedan escuchar también desde esta perspectiva del video. Sí. Ok, so here we go, guys. And repeat. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website bookaroo.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums.
Okay, very good, guys. All right, so como pueden ver acá en esta parte, pues acabamos de ver también los números, cómo se pronuncian. Y acá tenemos una pequeña actividad que ustedes van a tener que desarrollar, según lo que dice el video. Ustedes van a tener que grabarse pronunciando los números y va a haber un enlace para que ustedes puedan, en este caso, subir esa información, ¿verdad? Así que me gustaría saber, ¿estamos claros con esto, guys? ¿Alguna pregunta? Okay, so I think we are good. Creo que estamos bien. So excellent, guys. We are going to continue then. I'm going to show you the presentation one more time. Okay, les voy a mostrar la presentación una vez más. Okay, acá tenemos la conversación. La acabamos de ver. Me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Acá, si ustedes pueden ver en la parte de la oración, de la conversación, tenemos la otra forma en la que yo les mencionaba que podíamos decir nuestra edad, ¿verdad? Podemos decir, he's 21 years old, o en el caso aquí al final, solamente dice el número, ¿ok? Aquí está hablando ella de su hermana y dice, my sister Tammy, she's only 12, ¿ok? Solamente está diciendo el número. Entonces podemos hacerlo de las dos formas, tanto he's 21 years old, como podemos decir, he's 20. Así, se puede de las dos formas. Ok, acá tenemos también otra palabra que, bueno, si ustedes no saben lo que significa esta expresión, acá dice, what's he like? I bet he's nice. Ok, aquí dice, I bet. Esa expresión por sí sola, lo que dice es apuesto, como en el sentido de hacer una apuesta. Dice, y apuesto que es agradable, apuesto que es una persona simpática, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces, en caso de, para los que no lo sabíamos, pues ese es el significado de esa expresión, ¿verdad? Entonces, como siempre, guys, me gustaría que practicáramos un poco. Creo que practicando es la mejor forma en la que nosotros vamos a aprender. Así que me gustaría que, como siempre, hagamos parejas, que podamos practicar esta conversación. Así que voluntariamente, los que quieran participar, por favor, vamos a levantar la mano y vamos a practicar esto, ¿ok? Okay, so we have Esmeralda. Tenemos a Esmeralda y tenemos a Andrea. Okay, luego tenemos a Ingrid. Vamos a empezar con Esmeralda y Andrea. Entonces, Esmeralda, you're going to be Emma, and Andrea is going to be Jill. Okay. Who's that? He's my brother's. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Jim. Him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. Very good. What he like? I bet he's nice. Mama. Yes. Yes, he's very smart too. And who's is that? My sister Tim, she's only 12. She's the baby of the family. Very good. Nice job. She's baby of the family. Excelente. Muchas gracias. Excelente trabajo. Muchas gracias, Esmeralda y Andrea. Hicieron un perfecto trabajo. Ok, sí. Acá en la parte de abajo tenemos otra expresión que me gustaría compartir con ustedes. Acá dice, she's the baby of the family, ¿ok? Cuando decimos the baby of the family, estamos refiriéndonos al hijo menor, ¿ok? Por lo general, tenemos tres expresiones para referirnos a cuál es la posición de un hijo dentro de la familia. The baby sería el menor, luego tenemos the middle child, que sería el hijo de en medio, y por último tenemos the oldest. Ok, el mayor. Esas serían como tres formas de referirnos a la posición de un hijo, ¿verdad? Ok, vamos a continuar entonces con los siguientes participantes. Tenemos a Ingrid y Elizabeth. Rebecca, Elizabeth. Ok, so Ingrid is going to be Emma and Rebecca is going to be Jill, all right? So Ingrid va a ser Emma y Rebecca va a ser el papel de Jill. Ok. Ok.
How's that? He's my brother. Wow, he's good. What is his name? James. We call him Jim. Oh, wow. How old is he? He's 21 years old. What is like? I bet he nice? Yes, he is. And he's very smart too. Yeah, what's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay, very good. Thank you so much, Ingrid and Rebecca. Wonderful job. Okay, solamente un par de cositas que vamos a mejorar. Todo estuvo perfecto, solamente en la parte acá inicial sería who's that, who, ok, who, who's that, y en la parte de acá donde dice wow, he's cute, es cute, ok, así se pronuncia, cute, como si fuera K-I-U-T, cute. Y acá, sí, perdón, díganme. No, gracias. Okay. No, thank you. Thank you, Ingrid. So you can say it like that. Cute. He's cute. Y con respecto a the meaning of what he like, Carlos, ahí lo que está preguntando es como, ¿cómo es él? ¿Qué tipo de persona es, verdad? Entonces, si vemos la expresión, acá dice, what's he like? ¿Cómo es él? I bet he's nice. Entonces ella dice, ¿cómo es él? Yo apuesto que es agradable, dice, que es simpático. Entonces, lo que se refiere es, ¿qué tipo de persona es, básicamente? Ese es el significado. Ok, so we have Karina, and we also have Vivian now. Ok. So Karina is going to be Emma, and Vivian is going to be Jill. Okay. Who's that? He's my brother. Wow, he's good. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he's like, I bet he's nice. Yes, he is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Excellent. Thank you so much, Karina and Vivian. You did an excellent job. Thank you so much. That was wonderful, girls. Thank you so much. All right, so we are going to continue. We have Giovanni and we also have Claudia. So, well, in this case, Giovanni is going to be, Giovanni is going to be Jill and Claudia is going to be Emma. Okay. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James, we call him Jim. How old is she? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Fantastic. All right. You did a great, great job, guys. Thank you so much. Perfecto, muchas gracias. Giovanni y Claudia lo hicieron excelente. Muchas gracias. Ok, creo que ya tenemos cubierta esa parte. Les agradezco Coach, mucho. Yes, please. I got a question. Sure. La palabra familia, si a lo largo del tiempo pues nos han enseñado que se dice family, pero en realidad tuve un coach que nos dijo que es realmente family, como una tipo, una entre una E y una A, no sé si ambas formas será correcto o cuál, cómo decir family. Family, ok, esa es una pregunta excelente, Giovanni, en este momento lo vamos a confirmar, vamos a ver por acá.
ya vamos a confirmar eso. Family. Ok, cuando tengamos una duda como esta que nos acaba de plantear Giovanni, lo mejor es que nosotros acudamos a la representación fonética de la palabra. Esto es algo que se puede lograr. Nosotros vamos, en este caso, a un diccionario o podemos buscarlo en Google y nos aparece prácticamente el sonido que tenemos que producir para la palabra, ¿verdad? Entonces, por acá, bueno, se lo voy a compartir quizás. Permítame un instante. Vamos a ver. Just a moment, guys. Let's see. Family. Ok, se lo voy a compartir, guys. Permítanme un instante nada más. Ok, creo que en este momento ya deberían de poder ver una pantalla diferente. No more. Yes. De Google. Right. Exactamente, exactamente, Google. Perfect. So, si ustedes ven acá, guys, acá tenemos la palabra family. Ok, y en la parte de abajo, nosotros tenemos la forma en la que tiene que ser pronunciada. Si ustedes ven, pues acá, a veces puede ser un poco confuso, pero esto nos da la mejor información. Acá tenemos fam. Eso se pronuncia tal como está ahí. Este sonido es un sonido como de una E. Y al final también prácticamente es como un sonido de E. Entonces, la pronunciación correcta sería family. Como... al inicio, fam, luego como una E, donde está la I, sería family. Ok, se lo voy a reproducir. Family. Family. Ok, esa sería la pronunciación correcta, Giovanni. Family. Ok. Entonces, solo otra, tengo otra duda. Sí. Entonces, de igual manera, él decía de que normalmente decimos America, ¿verdad? Así como un acento, como decirlo en inglés. Pero realmente era como American, o sea, pues, no sé si ahí nos confundieron más. Estaban de correcto, no sé. Sí, a veces eso, pues, creo que tenemos que hacerlo de la forma más práctica posible, Giovanni. Lo importante, siento yo, es tener una buena dicción y también pronunciar las palabras de la forma más similar a como las escuchamos, ¿verdad? Entonces, creo que si lo pronunciás como normalmente nosotros lo hacemos, creo que igualmente nos van a entender, ¿verdad? Así que no hay ningún problema con eso. Pero igualmente, como les mencionaba, ¿verdad? Tenemos esta opción. Ustedes pueden acudir a Google o pueden acudir a un diccionario y les va a aparecer esta información de acá abajo, lo cual nos ayuda a saber cómo se pronuncia, ¿verdad? Es la representación fonética de la palabra. Okay, thanks a lot. You're welcome, Giovanni. Okay, so we are going to go back to the presentation, guys. We are almost done. Okay, vamos a continuar, guys. Vemos acá la presentación. Y la última parte que vamos a revisar el día de ahora es la parte de los adjetivos. The adjectives, okay? So, the adjectives, I'm sorry. Okay, so adjectives are words that tell us more about a noun, okay? So, los adjetivos son palabras que nos dan más información sobre un nombre, ¿ok? Como, tanto como en el español como en el inglés, cada palabra en una oración tiene un papel, ¿verdad? En este caso, el papel de un adjetivo sería el dar información acerca de un nombre. Entonces, acá tenemos la segunda definición, nos dice a word that describes a noun or pronoun. Okay, dice que es una palabra que describe un nombre o un pronombre. Y acá tenemos algunos ejemplos de adjetivos. Okay, so we have some examples of adjectives that you can see. We have number one, that would be tall. Second, we have short, que sería bajo. Tall, que es alto.
happy, que es feliz. Luego tenemos angry, que es enojado. Luego tenemos bored, que es aburrido. Seguimos con acá scared, que es asustado. Luego tenemos lazy, que es perezoso, una persona que no hace mucho, ¿verdad? Es perezoso, lazy. Luego tenemos hot, que es caliente, cold, frío. Y por último tenemos hungry, ¿okay? Que es hambriento. All right, so estos serían algunos ejemplos, guys. Como ustedes ven, todos describen una cualidad, ¿okay? Esa es la función de un adjetivo, describir una cualidad de un nombre. Okay, aquí tenemos la estructura que vamos a seguir. Como ustedes pueden ver, tenemos el sujeto en primer lugar, que puede ser un nombre, o en este caso tenemos la representación de los pronombres, ¿verdad? Que son I, he, she, it, los que ya hemos visto anteriormente. Ok, en primer lugar el pronombre. Luego tenemos, en este caso, el verbo to be. Para el caso de I, am, he, she, and it, es is, luego you, we, and they are. Y por último, tenemos el adjetivo, que sería los que hemos visto anteriormente o cualquiera de los que existen, ¿verdad? En este caso tenemos I am smart, he is fast, she is fast, it is fast. Y por el último ejemplo tenemos you are cute. Ok, so en el caso de los adjetivos, guys, a diferencia de los verbos, no cambian, ¿verdad? El adjetivo no cambia sin importar si se trata de una persona, si se trata de una tercera persona, o si se trata de varias personas, ¿ok? En este caso, el adjetivo se mantiene igual. No le agregamos ni la letra S, ni nada por el estilo, ¿verdad? Se mantiene en su forma tal y como es. Ok, acá tenemos unos ejemplos más para ilustrar lo que estamos mencionando. All right, so number one, it says John is really tall. Ok, John es muy alto. Ok, estas palabras como really, very, estas palabras son palabras que nos ayudan a agregar como más intensidad, ¿verdad? Al adjetivo, como que es muy alto, que es más alto de lo normal. Entonces tenemos la segunda oración de example number two that says, my sister is very talkative. Okay, mi hermana habla mucho. Es una persona que le gusta hablar bastante. Ese es el ejemplo número dos. Y el ejemplo número tres, example number three, that would be, her husband is old. Okay, estamos hablando de el esposo de ella es viejo. Okay. Es una persona mayor. Como ustedes ven, estamos utilizando también vocabulario que habíamos ya visto anteriormente, como lo son los posesivos, en el caso de my o her. Okay, son vocabulario que ya habíamos visto anteriormente. Okay, guys. So, ¿alguna duda con respecto a esto, guys? Como les mencionaba, los adjetivos le dan una cualidad a un nombre. En el primer lugar, tenemos a John, ese es el nombre. Y estamos diciendo que es alto, que esa es la cualidad. Y en el siguiente ejemplo, my sister sería ella, mi hermana, ese es el sujeto. Y estamos diciendo que habla mucho. Esa es la cualidad de ella, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber si estamos claros o si tenemos alguna duda con respecto a esto. Ok, so no sí, questions. Está claro. Ok, thank you so much, Rebecca. All right, so we are going to move on to the next part. Vamos a avanzar a la siguiente parte, guys. Y acá yo les traigo una pequeña actividad, ¿ok? Quiero que ustedes me ayuden. Acá en la parte de arriba tenemos una serie de adjetivos. Y acá tenemos imágenes, ¿verdad? Entonces, a estas imágenes nosotros le vamos a agregar el adjetivo que corresponde. Ok, entonces si ustedes ven, para la primera imagen, tenemos acá lazy, ¿ok? Tenemos una persona que está acostada en un sillón, en un sofá, y es una persona perezosa, ¿verdad? Ok, entonces, los adjetivos que tenemos son angry, que es enojado, bored, que es aburrido, busy, que
que es una persona ocupada. Cold, que sería frío. Chatty, que es una persona que conversa mucho. Embarrassed, que es una persona que está avergonzada. Luego tenemos excited. Excited significa emocionado, ¿ok? Eso es lo que significa, como en un estado de mucha emoción. Luego tenemos happy, que es feliz, creo que todos lo sabemos. Hot, que es caliente. Tenemos hungry, hambriento. Late, que es cuando una persona está tarde, ya está tarde para el lugar hacia el que se dirige. Quiet, que sería una persona muy silenciosa, muy callada. Sad, que es una persona triste. Scared, asustado. Sick, es enfermo. Sleepy, que es soñoliento, tenemos sueño. Tired, que es cansado. Thirsty, eso sería sediento. Y por último tenemos upset, que es cuando estamos enojados. Ok, para la primera imagen, guys, ustedes ven, tenemos una persona acá sonriente, ¿verdad? Y con un pequeño pastel, un pequeño muffin, parece. Así que, ¿cuál sería el adjetivo que tenemos que utilizar en este caso? Happy. 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 Correct. Happy. Very good, guys. That is correct. Entonces sería happy. Vamos a poner acá. Ok, para el siguiente tenemos a un niño que pareciera que está como, bueno, parece que está llorando, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes acá? Sad. A ver, ¿quién más? ¿Qué piensan de este, guys? Scared. Scared. Sería asustado. Eso pienso. Asustado. Scared. Sad. Sad. Sí, sad creo que sería quizás el que más está más cercano, ¿verdad? Se ve como que está llorando, entonces podemos decir que está triste, ¿verdad? Vamos a ponerle sad. Okay, very good. So we are going to continue, guys. Tenemos la imagen número 4. Vemos a un niño que está sobre su pupitre. Entonces, ¿cuál pudiera ser el adjetivo que corresponde en este caso? ¿Qué piensan ustedes? Sick, bored. Bored. Okay. Okay, bored dijimos que era aburrido, ¿verdad? Y sick dijimos que era enfermo. Ok, entonces. Podría ser tired. Pudiera ser tired también. Estaría bien. Tired, dijimos que era cansado, ¿verdad? Entonces pudiera ser también esa una opción buena. Entonces estamos entre bored y tired. Creo que cualquiera de los dos estaría bien. Vamos a poner bored. Porque parece que está aburrido. Es como que fue a la clase y no quería ir, ¿verdad? All right. So, y tenemos la siguiente. Creo que esta está más clara. Podemos ver a una persona como que está muy alterada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creen ustedes? Angry. 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 Sería angry, ¿ok? Angry. O puede ser upset. Upset también está bien. Perfecto. Las dos están muy excelentes. Muy bien, muy bien. Excuse me, ¿cuál es la diferencia entre angry y upset? Buena pregunta. Yo diría que la principal diferencia sería que angry es como enojado y upset sería molesto. ¿Okay? Es como que está como inquieto, como que algo no está bien, ¿verdad? Pero angry ya es como un estado más de furia. Thank you. You're welcome. Okay, so en este caso pongámosle angry, porque se ve bastante enojada, ¿verdad? Entonces, enojada. Y tenemos acá las últimas, guys, ya casi terminamos. Dame un instante nada más. Okay, ahí vamos. Tenemos la imagen de acá, la número 6. Vemos a un señor con dos tenedores. Hungry. 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 Excellent. Very good. Excellent, guys. Yes, sería hungry.
Parece que está hambriento, ¿verdad? Ok, ya casi terminamos, guys. Solo nos faltan 4 nada más. Y tenemos el número 7. Late. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Ok, fantastic. Thank you, guys. Yes, that would be the answer. Late. Vemos que la persona va corriendo, es como que ya va tarde para su trabajo, ¿verdad? O algo así. Así que sería late. Ok, el opuesto de late sería on time, que sería a tiempo. Ok, vamos con las últimas 3, guys. Ya terminamos. ¿Qué piensan de la número 8? Sick. No. Okay. Sería sick. Okay. Sick. Así se puede sick. Okay. Sería enfermo, ¿verdad? Dijimos que sick era enfermo. Perfecto, guys. Y vamos con las últimas 2. Scared. Scared. Perfect. Very good. Very good. That is correct, guys. That will be the answer to this. Okay, so sería scared. Está como asustado, ¿verdad? Está comiendo las uñas ahí. Y tenemos la última, que es esta persona que parece que está durmiendo en el trabajo. Sleepy. Correct. Okay, very good, guys. That will be the answer. Sleepy. Entonces, en este caso sería soñoliento, ¿verdad? O, sí, soñoliento. Sleepy. Oh, perdón, lo puse en español. Ok, ahí estamos. Sería sleepy. So, eso sería las respuestas. Muy buen trabajo, guys. Creo que todos lo hemos entendido y hemos asimilado muy bien cuál es el significado de cada uno de los adjetivos. Así que, excelente trabajo, guys. Muy bien. All right, so para el día de ahora, guys, esta era la información que teníamos preparada. Quiero darle las gracias a todos por estar nuevamente acá. Antes de que nos despidamos, me gustaría preguntarles si tienen alguna inquietud, alguna duda, antes de que nos despidamos. All right, so no questions. Very good. All right. Teacher, para esta semana, hasta el día jueves tendríamos para completar la en lo de la plataforma o hasta el día viernes. Excellent question, César. Thank you. All right. So yeah, in this case, guys, you have until Friday. Okay. Tenemos hasta el viernes, guys. Al igual que la semana anterior, normalmente ustedes siempre van a tener hasta el viernes. Para la semana anterior, creo que eso fue un tema de discusión en algunos grupos. Estaban preguntando si se les iba a dar hasta el día sábado, por haber sido una situación fuera de lo común. Pero sí, van a tener hasta el día viernes. Así que ustedes pueden tomarse su tiempo. Como les he mencionado, en cualquier instante que ustedes pueden acceder a la plataforma, pueden trabajar en ella. Y vamos a tener hasta el día viernes. Ok. Very good. Very good. All right. So, guys, thank you one more time. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Los espero el día de mañana. Recuerden, siempre de las 8 a las 9. Y como les mencionaba anteriormente, para esta semana vamos a trabajar en la plataforma virtual la sección 3 y también la sección del midterm. ¿Okay? Ese es el objetivo que tenemos. Y si ustedes quieren avanzar con algo más, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacerlo. ¿Okay? So, all right. So, guys, thank you so much again. And I hope you have a great evening. So, bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye, thank you. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night, guys.